Empiezo. Será que empiece, ¿no? No habrá una agua por ahí. ¿Empiezo? Me voy a pinchar. Ah, vale. Compañeros y compañeras, ya. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Sé que no me estabais esperando especialmente a mí, sino a Pedro Sánchez, que acaba de aterrizar, llegará en breve. Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Pues Pedro Sánchez estará con nosotros enseguida, el presidente, y mientras tanto, pues voy a tener el honor y de verdad el orgullo de poderme dirigir a todos vosotros y vosotras y hacerlo como si ya estuviera aquí nuestro presidente y secretario general, Pedro Sánchez. Quería darle la bienvenida a Euskadi y a Guipúzcoa. Hacerlo además con emoción, agradecimiento y orgullo, porque sabemos que es uno de los nuestros. Amigos y amigas, lo que más admiro de Pedro Sánchez es su fortaleza ante la presión y la adversidad. No se rinde nunca, no tiene miedo a nada y no tiene miedo a nadie. Yo creo que es una cuestión que ha quedado comprobada. Por eso, cuando pienso en el tipo de presidente que necesita España para gobernarla, pienso en Pedro Sánchez. Siempre pienso en Pedro Sánchez. Porque quiero un presidente resistente, porque necesitamos un presidente de España valiente, un presidente que proteja al país, que cuide a su gente, velando por el bienestar de todas las personas, sobre todo de los más vulnerables, del mismo modo que una familia vela por el bienestar de sus hijos y sus hijas. Presidente, querido Pedro, que seguro que luego me escucha, permíteme hoy que te hable no como la candidata al Congreso por Guipúzcoa, sino como una madre, una hija y una mujer comprometida, pero también una vasca preocupada por el futuro de nuestro país. Te quiero de nuevo de presidente del Gobierno de España, porque asegurarás el futuro de una España con derechos para mi hija María. Porque asegurarás España para todos nuestros hijos e hijas, porque me preocupa esta campaña de la derecha y la ultraderecha, una campaña que ha puesto alto en riesgo la España democrática, esa en la que quiero que siga viviendo mi hija María, con un candidato Feijóo que miente y duda de España, porque es muy grave
y es preocupante la mentira y la sospecha continuada para acrecentar el odio y la rabia de la gente. No es normal, es vergonzoso, es intolerable y no importa qué partido pertenezca, no podemos permitirlo. En nuestro corazón sabemos que si Feijóo gana estas elecciones, estaremos apoyando y estaremos validando su campaña. Validando la mentira, la caza y la guerra contra el adversario político, la insidia, el insulto y la indecencia. Porque sí, es indecente lo que hace el candidato de PP Vox, Núñez Feijóo, desde la mañana a la madrugada, poner en riesgo a España y a los y las españolas. No vamos a validar a Feijóo, porque su causa es el odio y su estrategia, la que allí llaman trumpismo y aquí mucho más cerca la conocemos como golpismo. Porque sembrar desconfianza amigos y amigas, esto es serio. Sembrar desconfianza en el sistema democrático solo prepara el terreno para saltar con odio lo que no se consigue con los votos. Quiero decirlo esta tarde alto y claro, hoy es 18 de julio, en que muchos de esa coalición del odio celebran el golpismo de 1936 que se levantó contra el régimen democrático de la Segunda República. No vamos a dejar compañeros y compañeras, no vamos a dejar que los que hoy celebran el levantamiento de Franco celebren el 24 de julio la victoria de Núñez Feijóo. No les vamos a permitir la doble celebración. No se lo vamos a permitir. Como no lo vamos a permitir, solo cabe una opción, que es votar al Partido Socialista. Coger los votos y frente a su odio y frente a su celebración, los votos del puño y la rosa para poner libertad y para celebrar la vida. Os dejo con Eneko Andueza. Compañeras y compañeros, amigos y amigas, qué ilusión, qué alegría. ¡Cuánta esperanza, cuánto ánimo, cuánta fuerza en este Cursal hoy en Donostia, en San Sebastián! Permitirme, por favor, que empiece dando las gracias y pidiendo mis más sinceras disculpas a todos los compañeros y compañeras, a todos esos socialistas, a todas esas socialistas que no han podido acceder a esta sala porque habéis reventado el aforo y hay cientos de socialistas en la calle esperando a nuestro presidente. Gracias, gracias, gracias. Ese es el mejor síntoma. Ese es el mejor síntoma. El síntoma de la ilusión. El síntoma que vamos lanzados. El síntoma que el próximo domingo vamos a ganar las elecciones. ¡Las vamos a ganar! ¡Las vamos a ganar! ¡Las vamos a ganar! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! En España y aquí también en Euskadi. La fuerza de los socialistas. La fuerza de los socialistas. De la ilusión y del progreso. La victoria de los derechos, de la libertad, de la dignidad y de la honestidad. Somos socialistas. Orgullosos socialistas. Que estamos levantando este país. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mirad. La derecha no soporta que a España le vaya bien. La derecha no soporta que a España le vaya bien. Nosotros lo podemos decir. España va bien. Pero no la que decía aquel, el del bigote, no. La nuestra. Porque a España le va especialmente bien. Pero no le va bien a unos pocos. Le va bien al conjunto de la sociedad española. A esa mayoría social que está percibiendo que hay un gobierno que se preocupa por la gente, que se preocupa por su bienestar, por tener unos servicios públicos a la altura de lo que se merecen. Un país de oportunidades,
un país en igualdad, un país que protege al más débil y que exige también al que más tiene. No lo soportan, no soportan que en este país tengamos derechos y libertades, no soportan que España sea líder en Europa, no soportan que el presidente del Gobierno sea líder en Europa, marque el ritmo y marque las políticas que están haciendo del proyecto europeo un proyecto que merece la pena. No lo soportan, no soportan los derechos, no soportan las libertades conquistadas con tanto esfuerzo, no soportan que tengamos un Gobierno honesto, que mira los ojos a la ciudadanía, que dice la verdad, que dice la verdad a los ciudadanos y ciudadanas de este país. No soportan que este Gobierno esté dando un mejor futuro a este país y a su gente. No lo soportan. Por eso mienten. Por eso mienten. Porque no tienen argumentos. Porque no tienen proyecto político. Porque no tienen nada que ofrecer a este país más que mentiras y acuerdos indecentes con la extrema derecha. Por eso mienten. Por eso mienten. Por eso mienten. Por eso insultan, por eso faltan a la verdad, porque rabian, porque están que rabian. Por eso no pueden disimular todo lo malo que llevan dentro, lo poco que quieren a esta democracia, lo poco que quieren a sus servicios públicos, a este estado de bienestar. Por eso faltan al respeto a los empleados públicos. Por eso faltan al respeto a todos esos trabajadores y trabajadoras de Correos que están dando lo mejor de sí para que este proceso democrático se celebre en las debidas condiciones. Y les están faltando al respeto. Les están faltando al respeto. Como están faltando al respeto a cualquier periodista que dice la verdad y pone contra las cuerdas a un candidato que más que un candidato es una mentira con patas. No lo soportan, no soportan que haya periodistas que saquen sus vergüenzas, no lo soportan. Pero en el fondo lo que menos soportan es no tener el poder. No tener el Gobierno, no tener el poder para beneficiar a los suyos. Eso es lo que no soportan. Y les da igual hacer cualquier cosa con tal de hacer daño al presidente del Gobierno y al Gobierno de España. Aunque eso conlleve hacer daño al propio país y a su gente. No les importa, solo les importa el poder. Eskuinari etzaio gustatzen, herri honi ondo joatea, etzaio bat be gustatzen. Horregatik, gezurretan dabiz. Gauza bat esatia dakat. Euskadi gehien eta hobien defendatzen duen alderdia Madrilen eta edonon alderdi sozialista da. Alderdi sozialista da. Pentsio dunei, ikaslei, gaztiei, langileriai, emakumei, hemen ere, euskal sozialistak, hemen ere, alderdi sozialista, eta Pedro Sánchez, hemen dator, gure presidentea, txalotu, eta merezi duen, ongi etorria eman, dar la bienvenida a nuestro presidente del gobierno que está llegando ahora mismo. Thank you.
Le decía ayer al presidente Zapatero que hay tres palabras que representan perfectamente a lo mejor de esta tierra. Una es ongietorri, bienvenido. Otra es visiposa, alegría de vivir. Y la tercera es que ricasco bioches, gracias de corazón. Bienvenido, gracias de corazón, presidente. Sé que has hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros y con nosotras. Es que ricasco. Ayer el presidente Zapatero, hoy el presidente Pedro Sánchez, mañana la vicepresidenta Rivera. Eso es sinónimo de que a los socialistas nos importa Euskadi. Nos importa mucho Euskadi. Lo podemos decir alto y claro y con mucho orgullo. Somos el partido que mejor defiende a Euskadi en Madrid y en cualquier sitio. Pero sobre todo, somos el partido que mejor defiende a los vascos y a las vascas. A los pensionistas que han visto revalorizadas sus pensiones. A los jóvenes trabajadores que han visto cómo se les ha subido el salario mínimo interprofesional. A los perceptores del ingreso mínimo vital. A todos los hogares de Euskadi que se han beneficiado de las medidas extraordinarias que ha puesto en marcha este Gobierno. A los estudiantes que han podido acceder a más becas y que van a poder acceder a una vivienda gracias a la ley de vivienda impulsada por los socialistas. A las mujeres vascas que saben de sobra que no hay un partido que les defienda mejor que el Partido Socialista Obrero Español. Y, por supuesto, a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de Euskadi que tienen mejores condiciones laborales y más derechos gracias a una reforma laboral impulsada por los socialistas y votada a favor por los socialistas, cosa que otros no pueden decir. Nosotros somos los que hemos hecho posible todas esas políticas, los únicos que podemos decir que hemos votado a favor de todas ellas. Otros no pueden decir lo mismo. Somos el partido de los vascos y de las vascas, el que mejor defiende a Euskadi. Por supuesto que sí. Mirad, el próximo domingo nos jugamos nuestro futuro, el futuro de esta sociedad y el futuro de Euskadi. No es lo mismo perder unas elecciones en democracia que perder la democracia en unas elecciones. Y el próximo domingo se pueden perder muchos derechos y muchas libertades conquistadas con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. El próximo domingo hay que votar, hay que votar. No se puede quedar nadie en casa. Nadie. Tenemos que llevar hasta el último rincón de Euskadi la voz de los socialistas para que este país siga progresando, para que sigamos teniendo un país en libertad, un país con más derechos, un país en igualdad, un país para las mujeres, para los jóvenes, para el colectivo LGTBI, un país sin censura, un país que merezca la pena, un país en la que el presidente sea una persona honesta y no sea un mentiroso, una persona que engañe a los ciudadanos y ciudadanas. Este domingo tenemos que ganar, porque si ganamos nosotros, gana España, gana el conjunto de la sociedad, ganas tú y tú y tú, ganamos todos. Este país se merece al Partido Socialista, se merece un presidente como Pedro Sánchez. Con él os dejo. ¡Ánimo y a ganar! Buenas tardes, vamos a dar un aplauso muy fuerte a todos aquellos que se han quedado fuera de este auditorio y que han hecho el esfuerzo de estar con nosotros. Yo la verdad, tengo que deciros que estoy muy emocionado, lo estoy profundamente agradecido, porque la movilización tan formidable que estamos viendo durante estos últimos días, el trabajo que estáis haciendo, el activismo que estáis desplegando en vuestros centros de trabajo, en vuestros hogares, con vuestras familias, con vuestros amigos, vuestras amigas, en las redes sociales. Si es que vamos a ganar las elecciones el 23 de julio. Vamos a ganar las elecciones. Así es. Vamos a ganar las elecciones
La victoria está más cerca y tengo que deciros además que esta victoria nos va a saber estupendamente. Estupendamente, porque va a ser una victoria del progreso frente al retroceso, del futuro frente al pasado, de la verdad frente a la mentira. Esa va a ser la victoria que os eche España el próximo 23 de julio. Así que minuto y resultado de esta campaña electoral está claro. La derecha ha instalado la mentira y nosotros en la remontada. En la remontada. Todas y todos a votar el 23 de julio. A ganar estas elecciones. Llevamos muchos años, 4 años, sufriendo las mentiras, las manipulaciones de la derecha. Ya la ultraderecha lo dejo en otro lado porque es de otro registro. Pero no deja de ser curioso ver al líder de la oposición decir, bueno, pues que ellos, claro, han siempre revalorizado las pensiones. Es más, que ellos siempre han votado a favor de la revalorización de las pensiones. Cuando estaban en el gobierno, no todos los años revalorizaron las pensiones y cuando han estado en la oposición han votado siempre en contra de revalorizar las pensiones. No deja de ser curioso ver al líder de la oposición decir, pero bueno, nosotros no pactamos con Vox y tienen gobiernos con Vox. Y dicen que no son socios de Vox. Y aúpan con sus votos a agentes de Vox que son abiertamente machistas, que son declarados negacionistas climáticos o que son, pues, totalmente antifeministas. Y decir que ellos son un partido feminista, que son un partido ecologista y que son un partido que defiende el colectivo LGTBI. ¿Sabéis cómo se llama esa política? A esa política se la llama la política del embuste. Del embuste. Y por cierto, el señor Feijóo tiene mañana una gran oportunidad de aclarar esos debates yendo al debate, a esas mentiras, yendo al debate a 4 que vamos a tener en Televisión Española. Tiene una gran oportunidad. Tiene la gran oportunidad de aclarar todos sus embustes yendo al debate a 4 que vamos a celebrar en la televisión pública, en la televisión pública. Que en esta campaña han sucedido muchas cosas. Desde luego, no deja de ser curioso que a algunos se les está haciendo bastante larga esta campaña, ¿no? Les gustaría que acabara ya. El día que publicaron sus encuestas interesadas, les gustaría que acabara ya esta campaña electoral. Y yo recuerdo, en 2015, cuando este partido se tuvo que enfrentar a esos pronósticos interesados de que iba a haber un sorpaso, de que nos iban a sorpasar otros partidos políticos. Y llegaron las elecciones y ganamos a esos que decían que íbamos a ser sorpasados. Y llegó una moción de censura. Y nos dijeron que no iba a salir adelante esa moción de censura. Y ganamos esa moción de censura y expulsamos a la corrupción del gobierno de España. Y llegó 2019. Y llegó 2019 y nos dijeron que no íbamos a ganar las elecciones. Y las ganamos 2 veces. Y formamos un gobierno que ha traído reformas, progreso y protección en los momentos más difíciles a nuestro país, con una pandemia y con una guerra. ¿Por qué os digo todo esto? Porque vamos a ganar el 23 de julio las elecciones y vamos a tener 4 años más de progreso, de avances sociales y ningún retroceso. Ningún retroceso. Porque ya hemos visto este tráiler de esta película tenebrosa que han protagonizado Feijóo y Abascal con sus pactos de gobierno y no queremos ver la película entera. Ya tenemos suficiente. Sabemos de qué van. Tanto que han estado hablando y criticando los pactos a los que hemos llegado, ¿verdad, Pachi?, en el Congreso de los Diputados. ¿Para qué? Oye, yo busco votos debajo de las piedras para aprobar una reforma laboral
que ha traído derechos y estabilidad en los contratos. Yo busco votos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones y blindarlas por ley. Yo busco votos hasta debajo de las piedras para aprobar la primera ley de eutanasia o la primera ley de cambio climático o para reforzar la formación profesional de nuestros jóvenes o para aprobar la ley de vivienda, la primera ley de vivienda de nuestra historia democrática. Para eso nosotros buscamos votos debajo de las piedras. También buscamos votos debajo de las piedras para aprobar la ley de memoria democrática que ha traído dignidad y compromiso para que las víctimas del franquismo puedan recuperar los restos de sus seres queridos. Para eso buscamos los votos hasta debajo de las piedras. Y os digo una cosa, resulta particularmente doloroso que después de 4 décadas o más de 4 décadas de democracia, donde las gentes, hombres y mujeres de nuestro país, se han tenido que movilizar en las calles de todos los pueblos y ciudades de nuestro país para poder conquistar derechos y libertades, lo primero en lo que se ponga de acuerdo el Partido Popular con Vox sean recortar esos derechos y esas libertades. Lo primero en lo que se pongan de acuerdo, y por eso es aún más doloroso, es en cuestionar los derechos del colectivo LGTBI, es en negar la violencia machista, es en censurar la cultura en nuestro país. Esto es lo que están haciendo. Y resulta particularmente doloroso. Y habrá gente que diga, bueno, eso es Vox, no es el PP, perdón. Tan responsables son aquellos que aupan a las responsabilidades institucionales a esas gentes como aquellos que la proponen. Porque en este país no vamos a permitir ni que se retrocedan 10 años atrás en derechos de los trabajadores y de los pensionistas, 20 años atrás en derechos del colectivo LGTBI, 40 años atrás en los derechos de las mujeres y 60 años atrás en la censura a la cultura. Por cierto, derechos y libertades que no son suyos, que trafican con ellos en un intercambio impúdico entre derechos y votos, entre principios y sillones. Derechos y libertades que son de millones de hombres y de mujeres y que estoy convencido de que el próximo 23 de julio no van a permitir que se los arrebaten. No van a permitir que se los arrebaten. Con todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando, con la guerra, con la pandemia, con esta emergencia climática que nos está trayendo unas olas de calor absolutamente preocupantes y que desbordan las previsiones más pesimistas de la ciencia, ¿de dónde sacan a esta gente? ¿Cómo es posible que al frente de instituciones tan importantes en un estado descentralizado como es el nuestro, lo sabéis bien aquí en Euskadi, pongan al frente, por ejemplo, de las Cortes de la Comunidad Valenciana, a una mujer que se hace llamar el presidente? Y que cuando hay una concentración contra un asesinato machista en la Comunidad Valenciana, lo que hace es retirarse de la pancarta en repulsa contra la violencia machista. ¿Cómo es posible que en el país de la vacunación, en el país de la vacunación, que cuando uno sale fuera de España dicen, ¿pero qué habéis hecho en España? Si tenéis al 90% de la gente vacunada, demostrando que no solamente hemos sido responsables con nosotros mismos, sino solidarios entre todos nosotros, cuidándonos y cuidando frente al COVID-19. ¿Cómo es posible que en el país de la vacunación pongan al frente de instituciones agentes como la mujer que preside el Parlamento de las Cortes de Aragón, que abiertamente es antivacunas y que además dice que, por supuesto, ya no se ha vacunado y que, si hubiera sido una vacuna eficaz, seguro que habrían sido primero las élites y luego la chusma, así ella dijo que se llamaba la gente, las que se hubieran vacunado? ¿Cómo es posible que en el país que somos referencia de la transición ecológica, de la lucha contra el cambio climático, de la adaptación y la mitigación al cambio climático, lo primero en que se hayan puesto de acuerdo el Partido Popular y Vox en cientos de ayuntamientos de nuestro país sea hasta incluso destruir carriles bici?
¿Pero qué tienen contra las bicis? ¿Pero cómo es posible que hayamos escuchado al dirigente Abascal de Vox decir que lo que va a suceder en Cataluña si ellos gobiernan con el Partido Popular va a ser aún peor de lo que sucedió en 2017? Yo os digo una cosa, España es mucho mejor que Feijóo y Abascal y por eso vamos a ganar las elecciones el próximo 23 de julio, porque España tiene que mirar siempre adelante y no recuperar sus peores momentos. Vamos a ganar primero por eso, porque la gente de este país, cuando ha tenido que elegir, siempre ha elegido ir hacia adelante, avanzar, como decimos nosotros en nuestro lema, nunca retroceder. Ese es un argumento del por qué tenemos que ir a votar. Yo sé que hay sobre todo mujeres y también jóvenes que no es que no tengan decidido a quién votar. Saben que si van a votar el próximo 23 de julio es votar al Partido Socialista, pero piensan que a lo mejor, pues en fin, ¿para qué voy a ir a votar el 23 de julio? Va a ser necesario. A ver, el próximo 23 de julio nos estamos jugando el futuro del país. Nos estamos jugando tu futuro, joven. Por eso hay que ir a votar el próximo 23 de julio y hay que votar al Partido Socialista. Bien lo sabe la derecha y la ultraderecha. Fijaros. La derecha y la ultraderecha lo tienen meridianamente claro. Ellos tienen un objetivo, el retroceso, y tienen una obsesión, el Partido Socialista. Y lo saben bien, porque el Partido Socialista es el único que puede frenarlos y el único que puede acelerar el avance durante los próximos 4 años. Por eso hay que votar al Partido Socialista el próximo 23 de julio. Por eso tenemos que votar al Partido Socialista el próximo 23 de julio. Esa es una razón para votar y para votar al Partido Socialista el 23 de julio. Pero hay 2 razones más que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras antes de finalizar. Mirad, la principal razón por la cual vamos a ganar las elecciones el próximo domingo es porque lo hemos hecho bien. Porque lo hemos hecho bien. ¿Que hemos cometido errores? Por supuesto. ¿Cómo no vamos a cometer errores si tuvimos que enfrentarnos a lo peor que se puede enfrentar un dirigente, como es un virus desconocido ante el cual ni la ciencia tenía una respuesta? Pero ¿sabéis lo que ocurrió? Que sí, que pudimos cometer errores, pero protegimos a más de 3,5 millones de trabajadores dándoles un sueldo mientras estaban confinados. Avalamos a cientos de miles de empresas en Euskadi y en toda España para que pudieran salir adelante. Protegimos con ayudas directas a los trabajadores autónomos, más de 1,5 millones de trabajadores autónomos. Lo hicimos bien. ¿Hemos cometido errores? Sí, los hemos cometido, pero hemos rectificado. Y jamás, jamás, jamás hemos claudicado ante el machismo, como sí ha hecho Feijóo y el Partido Popular. Y si miramos, compañeros y compañeras, lo hemos hecho bien, ahí están los datos. Estábamos en una pandemia, ahora en una guerra, y tenemos un crecimiento económico superior a la media europea. Nunca como hoy en España ha habido casi 21 millones de personas trabajando. Nunca como hoy en España ha habido más de 9 millones de mujeres trabajando. Y nunca como hoy ha habido menos jóvenes parados como hoy. O como este año. Y lo digo porque seguro que hay gente que piensa, bueno, pero esto no es suficiente, Pedro. Claro que no. Esto no significa que estemos perfectamente bien. Pero lo que significa es que estamos caminando en la correcta dirección y necesitamos 4 años más para consolidar todos estos avances y estas transformaciones. Crecemos como ninguna otra gran economía europea. Creamos empleo como en ningún otro momento de la historia de nuestro país y controlamos la inflación como ninguna otra gran economía de Europa.
Fijaros que en julio del año pasado tuvimos una inflación como consecuencia de la guerra que empezó en febrero de 2022. Una inflación que llegó al 10%, algo que no habíamos visto en décadas en nuestro país. Aquí hay militantes veteranos, seguro que recordáis las épocas de hace 30, 40 años donde efectivamente podíamos sufrir inflaciones como esta. Pero de un 10%, cuando prácticamente durante todas estas últimas décadas hemos tenido inflaciones del 3, del 4% en alguna ocasión, pero por lo general por debajo del 2%, de un 10%. Claro, los precios de los alimentos, los precios de la energía, el coste de la vida en general. Bueno, hoy España, un año después, tiene una inflación por debajo del 2%. Y si antes la derecha me responsabilizaba de ese 10%, a que no habéis escuchado a la derecha decir esto, hombre, pues algo tendrá que ver lo que ha hecho Sánchez y su gobierno para controlarlo, ¿no? No lo esperamos. Pero hemos hecho las cosas bien. Hemos hecho las cosas bien en lo económico, también en la regeneración democrática y la ejemplaridad. Si hace 5 años, con esa moción de censura que ganamos, la primera en la historia de la democracia, expulsamos a la corrupción del gobierno, hoy hay un gobierno limpio. Y yo soy un político limpio, a diferencia de lo que hubo antes. Y finalmente, vamos a ganar las elecciones, porque habréis escuchado cuál es la propuesta de Feijóo y de Abascal. Solamente hablan de Sánchez, Sánchez y Sánchez. Nosotros hablamos de las mujeres, de los hombres, de las trabajadoras, de los trabajadores, de los pensionistas, de los jóvenes, sus dificultades para poder acceder a la vivienda, de la diversidad, del cambio climático, del proyecto europeo en el cual España tiene que jugar un papel protagonista y no descarrilar y convertirse en un país donde al final, bueno, pues, en fin, gobiernen aquellos que no creen en Europa. Bueno, vamos a ganar, compañeros y compañeras, porque nosotros hablamos de las personas y porque tenemos un proyecto para los próximos 4 años. Mirad, yo hace 4 años me presenté ante los españoles diciendo que íbamos a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio. Hemos subido el salario mínimo interprofesional de 735 euros a 1.080 euros al mes. Y los próximos 4 años, mi compromiso es blindar por ley en el Estatuto de los Trabajadores que todos los años el 60% del sueldo medio sea el salario mínimo interprofesional de los trabajadores y trabajadoras. Hace 4 años le propuse a los mayores de nuestro país que íbamos a reconstruir el Pacto de Toledo, que básicamente significa revalorizar las pensiones conforme al IPC y blindarlo por ley. Y lo hicimos. Y mi compromiso para los próximos 4 años es pensar en la generación de los 30 años, de los 40 años, de los 50 años, llenando cada año con 5.000 millones de euros la hucha de las pensiones que la derecha vació durante la crisis financiera. Hace 4 años... me presenté ante los españoles y españolas diciendo que íbamos a hacer políticas de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Que íbamos a elevar los permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas intransferibles. Y lo hemos hecho. Y mi compromiso para la próxima legislatura es subirlos a 20 semanas para que de la 17 a la 20 semana se pueda uno incorporar con un trabajo a tiempo parcial. Hace 4 años me comprometí a que íbamos a ser el primer gobierno en la historia democrática de nuestro país que iba a aprobar una ley de cambio climático. Dicho y hecho. Y en los próximos 4 años vamos a convertir a España en una referencia mundial de las energías renovables, de las energías limpias y de la reindustrialización en verde. Hace 4 años me comprometí ante los jóvenes a que íbamos a reforzar No solamente el sistema educativo de nuestro país, sino especialmente la formación profesional. Bueno, hoy en España hay 1 millón de estudiantes en la formación profesional y mi compromiso para la próxima legislatura es elevarlo a 1,5 millones de chavales estudiando la formación profesional de calidad para poder salir a los empleos de la nueva economía. Y hace 4 años
Me presenté ante los españoles diciendo que íbamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Lo hemos hecho y me comprometo, sobre todo ante los jóvenes y aquellas familias con menores a cargo, que vamos a hacer de la vivienda la gran causa nacional durante la próxima legislatura y durante los próximos 4 años. Por eso también vamos a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones porque lo hemos hecho bien, pese a los errores que hayamos podido cometer, y porque somos el único partido político que tiene un proyecto de país, para avanzar unidos y reconociendo nuestra diversidad. Por eso, compañeros y compañeras, ya sabemos cuál es la propuesta del PP y de Vox. Derogar, derogar y derogar. La nuestra es avanzar, avanzar y avanzar. Así que a ganar y adelante, compañeros.